Asamblea Nacional Venezolana en la tarde de ayer aprobó un decreto en el cual se privilegia a la Fuerza Armada de Venezuela con una serie de artículos que en mi primera lectura y análisis ligero me permite opinar lo siguiente. La Fuerza Armada Venezolana y de cualquier país del mundo, pero en este caso la venezolana, la única obligación que tienen con o sin gobierno es respetar la Constitución de la República. Todo acto militar que sea llevado adelante de manera individual o colectiva, que viole el juramento militar a la bandera, a los símbolos de la patria y ante la Constitución, presentado ante el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, es de obligante obediencia. No se le puede conceder a los militares ningún tipo de privilegio que haya producido previamente una violación o una flagrante violación a la Constitución, a los derechos humanos y al respeto que se debe a las leyes de la República y a los ciudadanos. En el año 92 hubo una sonada militar, todos lo conocen, que yo califico de conjura porque era la combinación de un sector importante civil de Venezuela y un sector del ejército venezolano. La misma madrugada del 4 de febrero, cuando estaba regresando el presidente de la República al Palacio de Miraflores, escuché en los pasillos y corrillos cercanos al despacho presidencial la opinión generalizada que había que perdonar a los militares rebeldes porque se habían equivocado. Y peor aún, escuché al ministro de la Defensa de entonces explicarle al presidente de la República y a algunos ministros, que por cierto hubo una cálida discusión dirigida por el doctor Miguel Rodríguez, en ese entonces ministro del gabinete del presidente Pérez, donde este ministro decía que era una pequeña logia que había en el sector militar y que había un error garrafal que habían cometido, pero que era solucionable. Fueron aproximadamente 7.000 profesionales, perdón, 700 profesionales y 7.000 miembros de las guarniciones más importantes del país. En el año 93, el presidente Caldera perdona a los rebeldes militares y algunos de ellos son reincorporados a las Fuerzas Armadas. A esas Fuerzas Armadas destruidas que tenemos ahora, a esos militares asociados a una conspiración comunista que destruyeron al país, destruyeron las Fuerzas Armadas, asesinaron, cometieron genocidio, y todavía hoy en Venezuela, buscando una salida pacífica que no sea violenta, concediéndole a los militares privilegios que no pueden ser otorgados libremente sin una investigación profunda, una asociación con los delitos de narcotráfico, traición a la patria, genocidio y robo, corrupción. De repente la Asamblea Nacional, aprobada en pleno, dice que quedan exceptuados de los delitos anteriores, de las fallas anteriores, para ser reincorporados y aprueben la siguiente democracia. Me parece una situación bastante delicada. No quiero criticar a la Asamblea Nacional porque hay personas que merecen mi respeto, pero cuando tocan el tema militar tan ligero, frente a los profesionales que defendimos la República durante muchos años, que respetamos la Constitución, y no es por envidia, ni por egoísmo, ni porque hemos pasado a una segunda etapa de nuestras vidas como ciudadanos, alertamos lo que ocurrió en 1945, cuando el golpe militar, cívico-militar, de Rómulo Betancourt y Marcos Pérez Jiménez, Delgado Chalbot, Llovera Páez y los hermanos Vargas, militares estos últimos. Después el golpe de Estado que tumbó a Rómulo Gallegos el 24 de octubre del año 48, porque no se cumplieron las promesas o los convenios que habían tenido con los militares. En el 58 fue diferente. El presidente Rómulo Betancourt, en ejercicio, ya como presidente electo, saneó a las Fuerzas Armadas y restableció un nuevo orden constitucional obligatorio y de respeto
a las instituciones del Estado. Ahora me sorprende grandemente que se esté buscando un perdón, una amnistía o un privilegio especial otorgado a un grupo de militares que no pasa de ser el 0,24% de la población nacional, para que restituyan la democracia. ¿Cuál es la garantía? ¿Cuál es el objetivo? ¿Que derrumben a Maduro? ¿Que sea a través de un desconocimiento de Maduro que salga del poder? ¿O porque las instituciones democráticas del país se robustezcan y todas juntas produzcan el efecto deseado, con el apoyo indiscutible de la comunidad internacional, que ha manifestado en reiteradas oportunidades que nos quiere ayudar, que nos van a librar del socialismo? Y resulta que estos militares, la gran mayoría, fueron formados en los últimos 20 años por la orientación comunista de los Castro en Venezuela, el control de las Fuerzas Armadas, la acción represiva y genocida de los militares que han actuado y siguen actuando contra los ciudadanos, el robo, la anarquía. Y toda esa serie de delitos que han cometido van a quedar en blanco. ¿Qué ocurre con la Corte Penal Internacional, a quien se le han remitido muchos expedientes en las Naciones Unidas, en la OEA, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos? ¿Cómo quedan esos organismos internacionales cuando la Asamblea Nacional Venezolana, uno de los poderes públicos, sin haber consultado con el Tribunal Supremo de Justicia, que es otro poder nacional, y dio una opinión al respecto, publica un documento de carácter oficial donde se le otorgan a los militares privilegios que no pueden ser otorgados porque no se ha cumplido la investigación exhaustiva, profunda y densa de todos los delitos que se han cometido en Venezuela y todas las atrocidades que se han cometido con la población venezolana en la frontera, en el interior del país, en el extranjero, en las misiones diplomáticas, en todas partes. Estos militares que formaban parte de este gobierno de Fidel Castro, utilizado por Hugo Chávez y ahora con Maduro, han destruido el país. Yo no entiendo. Voy a seguir leyendo este documento y buscando entre líneas qué es lo que está detrás, porque cometemos un grave error si esto pasa desapercibido y ocurre, como le expliqué al presidente Rafael Caldera en el año 93, le expliqué al doctor Ramón J. Velázquez, presidente encargado en el año 92, y le expliqué al Congreso de la República en pleno, cuando fui llamado para el ascenso a vicealmirante, y le expliqué durante casi 2 horas lo que había ocurrido en la zonada militar, que era la conjura civil militar. Detrás de esta amnistía están los mismos conjurados del año 92, Es importante que abramos los ojos y no permitamos que se concedan privilegios y perdones a personas que han destruido la República y que todavía no sabemos cuál es el daño que han producido. No se ha evaluado, no se ha cuantificado qué es lo que ha ocurrido. Me disculpan los señores diputados, yo no estoy de acuerdo. Es una opinión de un ciudadano que conoce lo militar, que participó en lo militar y que sabe exactamente qué fue lo que ocurrió y cuáles son las medidas que necesitan los militares. Las Fuerzas Armadas tienen que respetar la Constitución. Primera condición, no se le puede conceder otra cosa. Después, tienen que ser reconvertidas al sistema democrático. Después tienen que estar depuradas de todas esas influencias externas y comunistas y posteriormente reestructurarlas para convertirlas o reconvertirlas en una institución para la defensa. Cualquier privilegio se corre el error de cometer fallos que pueden ser muy graves en los próximos años y en las próximas generaciones. Hay que estar pendiente de esto. No es una concesión, es una obligación para el militar respetar la Constitución. Y si el presidente de la República, el señor Juan Guaidó, asume las funciones presidenciales como estamos acostumbrados a designarlo, resulta y acontece que él también va a ser responsable de lo que esas Fuerzas Armadas hagan, porque él está ejerciendo el comando en jefe de las Fuerzas Armadas y esto también tiene que ser analizado con mucho cuidado. Esto pareciera ser un regalito, pero ¿a cambio de qué? ¿Qué hay detrás de todo eso? Hay intereses políticos de partidos que quieren caer rápidamente en una cofradía civil-militar
que no existe y es muy difícil que exista en estos momentos, porque hay dos situaciones, hay dos condiciones del sector civil hacia el sector militar. Primero, control militar de la control civil de las Fuerzas Armadas. Así no se logra el control, de esa manera como están actuando. Segundo, la relación civil-militar no es con los partidos políticos, es con las autoridades políticas del Estado y con los ciudadanos. Por eso es que yo divido dos condiciones: relación partido-Fuerzas Armadas, relación civil-Fuerzas Armadas. Hay una dicotomía que siempre han tratado de involucrar en una sola masa política o concepto político, que nos va a llevar o nos ha traído a problemas delicados en la relación civil-militar. Civil-militar. La relación político-militar no puede existir cuando del sector político hay una opinión pública, abierta y generalizada de que no quieren nada con los militares ni retirados de activos. Lo he escuchado, me lo han dicho personas allegadas a ciertos grupos políticos y me parece que es otro concepto equivocado en el momento que estamos viviendo y lo que puede producirse en el porvenir. Detrás de esta decisión tomada ayer, este decreto de la Asamblea Nacional, se esconden los conjurados del año 92 y se esconden los corruptos bolichicos y oportunistas que durante estos 20 años han usufructuado el poder y el dinero de la República, corrompiendo a militares, a políticos y a ciudadanos. Ahí está el problema grave de Venezuela. No se puede conceder una situación o un privilegio cuando no se han agotado los extremos judiciales y jurídicos de conocer qué pasó, quiénes están involucrados y cuál es el daño real que ha sufrido la República de Venezuela y una institución tan importante, a pesar de que es rechazada, como la Fuerza Armada. El próximo gobierno, sea quien sea, dependerá directamente de la identificación de las Fuerzas Armadas con la Constitución de la República, porque los procesos que vienen en el futuro no van a ser totalmente pacíficos ni ligeros. Vamos a quedar infectados de terroristas, de radicales y personas que no van a aceptar el tránsito del genocidio, del totalitarismo, del socialismo hacia la democracia y la libertad de todos los venezolanos. Carratú, ¿también recibirán ese privilegio, piensa usted, los militares que están saqueando el oro y que Estados Unidos acaba de denunciar a una empresa y también a los militares? Es muy importante considerar los negocios que se han venido haciendo con el patrimonio nacional, no solamente con el dinero de la República y los poderes del Estado, también con el patrimonio y el aspecto de los insumos nacionales y la producción nacional de la minería, el oro, el diamante, la reserva forestal, la reserva hídrica en la Gran Sabana. Todos estos militares que han estado comandantes de las unidades fronterizas, que han estado comandantes de los destacamentos y batallones, brigadas de selva y destacamentos de la Guardia Nacional en la zona de la Gran Sabana, de la Guayana, de la Reserva Forestal del Mundo, no pueden tampoco ser perdonados. Ya los norteamericanos han señalado a las empresas que están negociando con el oro, han señalado de dónde viene el dinero que mantienen el poder a Maduro y a su proyecto, ha señalado dónde están los puntos de corrupción en el negocio de la minería, del petróleo, del oro y el diamante. Y entonces ahora, ¿cómo quedan esos militares que han sido partícipes y guías y jefes de este tipo de saqueo del Tesoro Nacional? Yo no consigo coincidencia o coherencia en lo que queremos como país y hacia dónde queremos ir. Y si comenzamos a dar tumbos, como en el 92, perdonando a Facinerosos, perdonando y limpiando expedientes a las personas que cometieron irrespeto y violaciones constitucionales, yo no le garantizo a los venezolanos en el futuro que tengamos paz, tranquilidad, libertad y la democracia que todo el mundo demanda. No podemos cometer errores, no podemos comenzar apartando lo que nos destruyó y favoreciendo a quienes nos destruyeron con un decreto de la Asamblea Nacional que no sé ni estoy seguro si el Tribunal Supremo de Justicia legítimo conoce de la dimensión y del tránsito que nos corresponde con este tipo de privilegios y,
y de documentos que favorecen a los traidores y penalizan a los que se han portado bien. De eso quiero preguntarle, de los que se han portado bien, de los militares que no son corruptos, que tiene que haber muchos también, ¿qué pensarán de todo esto, de este perdón? Ese otro punto que no han tomado en cuenta, y ni se tomó en cuenta, y nunca se ha tomado en cuenta. Cuando los militares constitucionales, profesionales, cumplen con su deber, el sector político partidista desconoce a estas personas. No las toman en cuenta, las ignoran. Se dedican a negociar, a conversar o a compartir de una u otra manera con los que realmente han destruido la institución, no solamente en estos últimos 20 años. Eso viene de hace mucho tiempo. La institución viene dando tumbos porque en lugar de ser profesionales, en su mayoría éramos, y no partidizados, se convirtió en un juego, en un ludismo político, una relación partido-Fuerzas Armadas, donde se fueron destruyendo los liderazgos y se fue destruyendo la ética y los principios militares que el subalterno, en este caso, está observando. ¿Qué pueden pensar los militares respetuosos de la Constitución que desde el 92 han cumplido con su deber y han sufrido el rechazo público y la orden del gobierno de actuar en contra de los ciudadanos? ¿Qué pueden pensar ahora estos militares? Me porté bien y favorecen a los bandidos. ¿De qué se vale que yo haya respetado la Constitución, y lo insisto y lo repito, y ahora la misma Asamblea, la cabeza legislativa de la nación, donde están los cerebros más importantes que legislan en función de toda la nación, están dando un salvavidas o un remo a la embarcación o el náufrago que violó todos los principios democráticos, ciudadanos y legales de la República, que destruyeron la institución militar, que se convirtieron en bandidos de soles y de grados militares, que están retirados, algunos de ellos enchufados en otros países, viviendo de sus riquezas malas vidas. Y estos oficiales jóvenes que ingresan a la Fuerza Armada para hacer una carrera con cierta dignidad y con cierta ética, resulta que ahora, de un plumazo, en 4 o 5 artículos, se permite y se perdona y se le garantiza a los bandidos que lo que hicieron está mal, pero ahora lo vamos a perdonar. Eso es grave, muy grave, y los ciudadanos tienen que estar conscientes de esto que se está decidiendo. En el 92, en el 93, perdonaron a los rebeldes militares y nadie habló. La Asamblea Nacional estaba dirigida por el Partido Acción Democrática. Todavía eres Ramos Ayud líder político en Venezuela. No estoy hablando ni quiero que se vaya, ni mucho menos. Es un problema de los partidos. Pero en esa oportunidad, ni el Tribunal Supremo, ni la Asamblea Nacional, ni los poderes del Estado, ni el Poder Legislativo, ni el Poder Ejecutivo le discutieron al presidente de la República, comandante en jefe, por qué liberaba a los rebeldes militares y asesinos del 92. ¿Se dan cuenta ustedes lo peligroso que es esta decisión? ¿Se dan cuenta ustedes lo delicado que puede ser para el futuro de la nación entre 5, 10, 15 o 20 años que se vuelvan a repetir situaciones como las que estamos lamentando en este momento, cabalgando sobre los militares tramposos, golpistas y ladrones? Eso no puede ser aceptado. Por lo menos yo levanto la voz de alerta como ciudadano y repito, no estoy criticando a los diputados, estoy ejerciendo mi derecho como ciudadano, profesional militar y conocedor políticamente, con política de empeño, de las funciones de la Fuerza Armada en una democracia, que fueron violentadas mucho antes del golpe militar del 92.